Bueno, y así van las obras del sendero del Caño del Alejo. Hoy sábado 14 de noviembre de 2020. Sí, lo decidiste para el mundo entero. Así va esta obra acá en el sendero del Caño del Alejo. Hoy sábado 14 de noviembre de 2020. Sábado 14 de noviembre, así van las obras de la gradería de esta cancha de microfútbol, la gradería de la cancha del torneo de Pachito, que hoy tiene mucha agua debido a la lluvia de esta madrugada, pero que si no llueve en transcurso de la tarde y la mañana se podrá jugar acá porque el sol, el calor la evaporará. Hoy es 14 de noviembre de 2020, este es Silo de Cine TV. Silo de Cine TV para el mundo entero. Así va pues esta obra del sendero del Caño del Alejo. Sí, lo decidiste para un momento, comienza a salir el sol, esta cancha va a estar lista para las horas de la tarde, el agua se consumirá y se podrá jugar acá en el torneo de Pachito esta tarde, este sábado 14 de noviembre. Así van las obras acá en el sendero de Caño del Alejo, en el área perimetral del embalse que lleva el mismo nombre del río. Ajá, pero ¿usted dónde vivía? Allá en la loma arriba. ¿En Lleras? Sí, yo venía a lavar, también no había agua por arriba, yo venía a lavar con la mano, justo de ropa. Claro, porque ya no había agua. Sí, y así era la motocross. Ah, pero así al lado de acá. Ah, y a los guayabales. Claro. Que no, que ya no la van a hacer. ¿No la van a hacer? Que no. ¿Y entonces? No sé. ¿Cómo lo van a hacer, hombre? No habían puente en los ríos ni nada. Claro. ¿Cómo así que no la van a hacer las gradas? ¿Y quién dijo que no la iban a hacer? Esa ingeniera. ¿Sí? Bueno, como dicen los vecinos, que ya parece que van a desechar la idea de hacer estas graderías aquí. Las graderías para el torneo de Arlesis. Así van las obras en el sendero del Caño del Alejo. Este sí lo decidiste para el mundo entero.
así van las obras de este sendero del Cañaveral. Hasta el puente peatonal. Están esperando la orden para hacer el muro y poder hacer el sendero que conecte las comunas 19 y 20. Ya estamos en el río Cañaveralejo, los niños no pueden pasar porque parece que está un poco crecido después de la lluvia de la noche anterior. Noche anterior y madrugada anterior. Ah, no, no está tan crecido. No creció porque el agua no se llevó la tabla. En el embalse del río Cañaveralejo.